Mala jornada para el IBEX 35, que ha caído un 1,42% y pierde el nivel de los 7.000 puntos. Igual que el resto de Europa, el selectivo español se ha visto castigado después de conocer el contenido de las actas de la reunión que tuvo la Reserva Federal de Estados Unidos el pasado julio, en la que mostraba su pesimismo respecto a la marcha de la economía estadounidense en el medio plazo. Hoy también se ha conocido las actas del Banco Central Europeo de su reunión también de julio, en la que expresa que la recuperación en el viejo continente va a ser desigual y parcial. Dentro del ámbito empresarial hay que destacar a Acerinox, que ha caído un 4,5% después de conocerse al cierre de la jornada de ayer que su máximo accionista, Nippon Steel, abandonaba el Consejo de Administración y comunicaba que su participación iba a ser exclusivamente financiera.